buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Dejes TV, recuerda que Dejes TV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, estamos con el turno de la tarde aquí del programa Nuestros Alumnos. Y bueno, el día de hoy nos acompañan unos chicos que nos traen algo de práctica de artes. Y bueno, nos acompañan en el estudio los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 22. Ok, muy bien, chicos. Bueno, vamos a empezar un poquito dando la introducción al programa. Vamos a empezar por presentarnos, chicos, ¿vale? A ver, aquí se encuentra. Yo soy Valeria. Yo soy Bruno. A ver. Yo soy Noé. Yo soy Sergio. Yo soy Carla. Yo soy Yanis. Y nos acompaña la profesora Karen González para servirles. Ok, muy bien, profesora Karen. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de lo que nos trae preparado para el día de hoy con sus alumnos? Y le dejo las cámaras y los micrófonos para que nos presenten lo que nos traen preparado. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema del arte figurativo y el arte abstracto. Traemos algunos trabajos para notar las diferencias y por último vamos a hacer una actividad representando al artista Jackson Pollock, en donde vamos a hacer un poco de goteo y salpicado como arte abstracto. Los dejo con mi alumna Pradel. Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 22, Armando Cuspinera Maillard. Y en esta ocasión venimos a hablarles sobre la imagen figurativa y imagen figurativa abstracta. En esta ocasión los dejo con mi compañero Bruno. Yo les voy a hablar sobre la imagen figurativa y la imagen no figurativa. Se dividen en dos. La figurativa se refiere a la real, lo que está más apegado a lo real. Y la no real, bueno, la no figurativa se refiere a que no es tan fiel a lo real, sino cómo se lo siente y se expresa el pintor. A continuación, voy a pasar el micrófono a mi compañero Noé. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar de Pablo Picasso. Pablo Picasso fue un pintor y escultor, como pueden ver aquí. Español, creador del movimiento cubista. A continuación les voy a presentar una imagen de Pablo Picasso. Este cuadro fue hecho, es cubista. Es cubista, perdón. Es que se me olvida tanto. ¿Cómo se llama? Las señoritas de Aviñón. Se trata de unas señoritas prostitutas de la calle de Aviñón, de Barcelona. Esta pintura fue de las más importantes del siglo XX. Como pueden ver, aquí se creó el movimiento cubista. Ahora les paso a mi compañero Sergio. Hola, me llamo Sergio y yo les vengo a hablar de las imágenes figurativas, realistas y las abstractas. Este corazón que tenemos aquí es una imagen muy realista. Es realista y si se lo das a alguien con muestra de afecto, de cariño, sería muy raro que se lo dieras porque lo incomodaría o incluso las quearía. El siguiente que les traigo es un corazón figurativo, es el que todos conocemos como muestra de amor o de afecto. Este corazón lo usamos para regalárselo a alguien o varias cosas. Y este cuadro rojo podría ser la representación de un corazón abstracto. Pues si estuviéramos fuera de contexto, ustedes no sabrían que fuera un corazón, no tendré nada de idea porque esto es un poquito abstracto. Las dejo con mi compañera Carla. Bueno, mi nombre es Carla, como dijo mi compañero, y nosotros queremos presentar unos proyectos que hicimos en la clase de artes con mi compañera Pradel.
Aquí se pueden apreciar varios ejemplos de la amistad. En este lado es el figurativo abstracto y de este es el abstracto. También están estos ejemplos. Es un corazón. Y estos dos amigos que están platicando. De un lado es el realista y de este el abstracto. Ahora los dejo con mi compañera Carla otra vez. A continuación vamos a hacer una representación de abstracta de Jackson Pollock. Y los voy a dejar con un dato importante de Jackson Pollock con mi compañera Janice. Jackson Pollock fue un importante ícono de la pintura. Su técnica era tender de 3 a 4 metros de tela en el suelo. Esta técnica la realizaba con bastoncillos o latas agujeradas mientras bailaba, por así decirlo, o saltaba o caminaba alrededor del lienzo. Además, no tenía ni principio ni fin, ninguna parte era más importante que la otra. La concentración era fundamental, era primero el inconsciente que el consciente. Tenía que liberarse y soltarse. Y aquí podremos apreciar uno ya terminado con la técnica de Jackson Pollock. Que es lo mismo que están haciendo mis compañeros. Entonces, estamos haciendo una representación tratando de imitar el trabajo de Jackson Pollock. Aquí pueden ver una de sus pinturas emblemáticas. Ok, les comentaba que estamos haciendo una reinterpretación del artista Jackson Pollock. Esta técnica se llama goteo y se trata de liberar la mente, liberar el consciente, trabajar únicamente con el inconsciente y gotear toda la imagen. Aquí lo más importante es el proceso, más que el resultado, de igual forma que lo hizo Jackson Pollock, como podemos ver en una de sus pinturas. Entonces, lo que importa aquí es la oscilación de los colores, cómo se combinan, cómo se van goteando y bueno, en el resultado final, como ven, queda algo muy estético, abstracto. Combinen los colores, chicos. Pueden liberarse, pueden utilizar los popotes, pueden utilizar los pinceles. Pueden desplazarse, acuérdense, es importante que se desplacen, que combinen colores también de este lado, no se queden únicamente ahí. Experimenten con los popotes. Desplácense. A ver, te lo abro. Cámbiense de lugar, pueden cambiar de lugar. Soplales a la pintura y los thank you.
Bueno, concluimos con la actividad, vamos a ver cuál fue el resultado. Y si se parece un poco al de Jackson Pollock, que ya me ensuciaron el libro. ¿Alguien quiere dar su experiencia acerca de lo que acabamos de hacer? ¿Qué sintió? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Quién quiere hablar? Sergio. En esta, al hacer este tipo de pintura, te relajas mucho, pues sacas toda la furia que llevas dentro aventando la pintura como loco. Bueno, pues se siente un poco divertido. Es para expresarnos esto, yo pienso. Pues es como una tipo representación de Polo Jackson. Pues les paso a mi compañera, Janice. La experiencia fue muy, muy liberal. Se trabajó igual con el inconsciente como Jack Pollock lo hacía con su técnica. Les pasaré a mi compañera Carla. Gracias, la verdad fue muy divertido. Hacer este trabajo fue fácil y el resultado queda muy padre y se ve bien. A continuación les paso a mi compañera Pradel. Como dicen mis compañeros, esta actividad es muy relajante y divertida. Quedó bien y como dicen, es representativo a este artista. Nosotros nos despedimos, somos los alumnos de la Escuela Técnica 22 y yo mando mis saludos a toda mi familia. Yo mando saludos a mi amigo Omar, que espero que se recupere de su operación. Yo mando saludos a toda la Escuela Secundaria Técnica 22 y a mi familia. Yo mando saludos a mi compañera Brisa, Carlos, Eduardo y a todo el salón de primero D. Yo mando unos saludos a toda la Escuela 22, al salón primero C, especialmente a Rocío, Marlon y Diana y a mi familia. Yo le mando saludos a toda la parte del directivo de la Escuela Secundaria Técnica número 22 y a la directora, porque sin su autorización esto no podría ser sido posible. Ok, y la profesora manda sus saludos a... Bueno, mando mis saludos a cada uno de los integrantes de la Secundaria Técnica 22, a mis papás, a mi papá Martín, a mi mamá Marta y a todos mis alumnitos. Ok, muy bien, profesora. Bueno, ya vimos aquí lo que los chicos nos trajeron y de hecho aquí elaboraron totalmente en vivo una de las imágenes que la profesora les ha mostrado en clase. Y cuéntenos, profesora, ¿esta actividad la ha realizado dentro del salón con los alumnos? Sí, ellos la realizan de hecho en su cuaderno de marquilla. En primeros años con los chicos de este lado manejamos el arte figurativo y hacemos el contraste con la abstracción, vamos viendo cuáles son las diferencias, lo hacemos con un paisaje como sus compañeros les mostraron en los proyectos con el tema de amistad, y en segundo grado vemos el tema de goteo y nos basamos en Jackson Pollock y los resultados, pues bueno, aquí nos están algunos. Mostrando, a ver, profesora, si quiere le ayudo un poquito. Para que es alguno de los resultados sobre lo que hicimos en clase de Jackson Pollock. Okay. La compañera hizo otro, a ver, muéstranos el otro. Aquí los chicos nos están mostrando parte de los trabajos que ellos realizan con la profesora, ¿verdad, profesora? Exactamente. Usted les pide que hagan así como un tipo boceto o que dibujen lo que ellos sienten respecto a la técnica que ustedes están viendo. Las indicaciones al grupo son generales, ellos saben la actividad que tienen que hacer y cada uno se expresa de manera la manera libre que ustedes quieran. Exacto, o sea, se les da, por ejemplo, el tema de amistad y cada uno la representa como se le ocurre, como la ve reflejada. A ver, chicos, alguno de ustedes, de los dibujos que nos traen, busquen cada uno de ustedes, búsquenos un dibujo y nos los pueden mostrar a la cámara, el que más les guste es que ustedes hayan hecho, para que lo muestren a la cámara y nos platican un poquito acerca de qué es lo que representó ese dibujo para ustedes, ¿vale? A ver, ¿quién quiere empezar enseñándonos su dibujo? A ver, él nos va a enseñar, a ver, ahí veo que tienes a Mickey Mouse, ¿nos puedes platicar acerca de eso?
Bueno, pues este es un dibujo que yo hice, que se me ocurrió hacer. Este dibujo pues fue dedicado para la maestra, yo se lo hice. Se me da mucho el arte de estar dibujando, expresarme. Como pueden ver aquí, pues es un Mickey Mouse. O sea, ¿qué significa? Para mí significa como si estuviera pensando en una persona o en alguien. Entonces, pues nada más eso. Gracias. Ok, muy bien, chicos. A ver, ¿alguien más nos puede mostrar un dibujo? A ver, aquí el compañero trae un dibujo. ¿Qué acerca de qué es? Platícanos. A ver, te doy este. Pues este es un Iron Man Mark 45. Pues es... Se me ocurrió hacerlo en una clase. Me inspiré en los... Bueno, en unos libros. Y bueno, es, me gusta mucho dibujar monstruos y como superhéroes, como Iron Man. Ok, muy bien. Bueno, veo que cada uno tiene como que su modo, su técnica y sus gustos. ¿Tú qué nos puedes mostrar? Yo aquí les vuelvo a mostrar este dibujo. Igual representa la amistad de una manera figurativa y la otra de la abstracta. Y por ejemplo, en la abstracta se usaron varios, los colores del arco iris junto con distintos tipos de mandalas. Y en la otra solo se usaron los tonos de piel y se intentó hacer lo más realista posible. Ok, a ver, los chicos de por allá, ¿qué dibujos nos van a mostrar ustedes de los que nos traen, que han hecho en clase? A ver, chicos. Bueno, este dibujo yo lo hice, me basé en una imagen que encontré en internet y mi dibujo es un dinosaurio y su forma la hice con pura línea recta. Y bueno, fue lo que la maestra me calificó y dijo que estaba bien. Bueno, okay, yo presento una nueva técnica que nos enseñó la profesora, que es iluminar todo lo de blanco con crayón y después encimarle una base de tinta china y así después, por así decirlo, rasparlo y armar una figura. Ok, muy bien. A ver, aquí el compañero, le prestas el micrófono tanto a él. El dibujo que nos puedes mostrar, ¿cuál es? Esto fue una portada que hicimos de un bloque del bimestre 2. ¿Lo puedes parar un poquito? El bimestre 4 fue lo que la maestra nos trajo este mandala, este dibujo, este graffiti, como lo quieran llamar. Y yo lo coloreé a mi gusto, lo fui coloreando poco a poco. Este tipo de dibujos me gusta porque es colorear con colores... así realizamos todas las portadas, que es la maestra nos da un mandala o cualquier dibujo, nosotros lo coloreamos a nuestro estilo y aprovechamos nuestro tiempo libre en la clase. Ok, muy bien. Aquí veo que otro compañero nos trae un dibujo que veo que es un tucán, ¿no? A ver, platícanos un poquito de eso. ¿Tú lo hiciste? Sí, este dibujo me ayudó a hacerlo mi mamá, es también maestra de dibujo. Okay. Ella me enseña, me da clases, me habla todo sobre lo del difuminado, qué es los círculos, los colores, combinación, técnicas, sí, medidas, todo eso. Pues yo les traigo aquí un dibujo de un tucán, está a base de pastel y pues esta... Como se puede ver, es una imagen figurativa para darnos una idea del tema que estábamos hablando hace rato. Y pues es todo, gracias. Ok, por lo que veo, creo que, bueno, aparte de que tu mami te da unas buenas clases, pues dibujas muy bien y lo haces muy bien. Igual ya aquí salió un diseñador gráfico de Escuelas Secundarias Técnicas, ¿verdad? Uh-huh. A ver, vamos también, una chica nos quería mostrar un último dibujo. A ver, ¿nos lo muestras, por favor? Bueno, lo hicimos también en la clase de artes, pero bueno, esto no tiene mucha importancia porque la verdad la maestra dijo que hiciéramos solo rayones y puntos en todo el cuaderno o toda la parte que tenemos que dibujar. Bueno, ya es todo.
Ok, muy bien. Bueno, chicos, el tiempo se pasa súper rapidísimo aquí en televisión. Como podemos ver, ya nos presentaron su actividad, sus dibujos. Gracias, profesora, por traer y motivar de esa manera a los chicos. Unas palabras que nos quiera decir por último usted como profesora a la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Bueno, es muy buen... No sé, me encantó que nos hayan traído porque de esta manera, aunque pudimos traer a muy poquitos y muchos se quedaron con las ganas de venir, me parece que nos impulsan a seguir trabajando actividades artísticas que son tan importantes en las escuelas secundarias. Entonces, que sigamos así, que sigamos dando pie a este tipo de actividades, al arte en general, y pues muchas gracias. Ok, muy bueno. Bueno, ya estamos despidiéndonos y bueno, pero antes de irnos, chicos, vamos a mandar nuestros saludos, por favor. Vamos a iniciar de este lado con la compañera. ¿A quién mandas tus saludos? Yo a mi familia y a mi mejor amiga. Yo mando saludos a Ian y a Areli. Yo mando saludos a mi mamá y a toda mi familia y a la directora María de Lourdes Peña Ramírez. Yo mando a cualquier persona que escuche este programa, saludo para ti y saludo a toda la Escuela Secundaria Técnica número 22. Yo saludo a toda la Escuela Secundaria 22 y principalmente al Salón Primero C y mis mejores amigos. Yo mando saludos a toda la directiva de la Escuela Secundaria Técnica y a la directora, que sin su ayuda esto no hubiera sido posible. Ok, muy bien. Bueno, falta la maestra. ¿A quién nos va a mandar sus saludos, maestra? Bueno, repito otra vez. Saludos a cada integrante de la Escuela Secundaria Técnica número 22, a la directora, a los subdirectores, Sectorín, a los prefectos, a todos mis alumnos y pues a mi familia, a mi papá y a mi mamá. Dijo sus nombres, perdónenme, ando un poco despistada, me emocioné con la pintura. Bueno, ya estamos despidiendo el programa, gracias por acompañarnos. El día de hoy cerramos programación aquí en DGSTV, recuerda que DGSTV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y bueno, no me puedo despedir sin dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación Secundaria Técnicas aquí en la Ciudad de México, que nos presta las facilidades para la realización de este programa, tanto en radio como televisión. Nos vemos el día de mañana. Yo soy Leslie Flores y adiós.